Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, Miss Blanqui, como todo el mundo conoce. Estoy haciendo este video hoy en una colaboración con Ana, que me invitó, y un grupo de muchachas aquí en el YouTube. Y la foto que les voy a enseñar es inspirado en esta foto que está aquí. Vamos a ver cómo me sale, chicas, porque ustedes saben que eso me da un poco de nervio cuando tengo que ponerme muchos colores así. Ustedes saben. Y la paleta que voy a usar hoy es la BH Cosmetics 120 Colors, y esta es la número 2. Entonces voy a empezar para no alargar el video tanto. Voy a usar NYX por todo mi párpado. Y todos los links de la muchacha lo voy a dejar en la caja de información. So, por favor, si quieren ir a visitar a cada una. Son muchachas que ya todo el mundo conocen. Y vayan y visitarán como me visitan a mí. Y muchas gracias a todas esas muchachas que se han suscrito a mi canal. De verdad que muchas gracias. So, voy a empezar con esta brocha. Voy a coger el color azul, este color que tengo aquí. Esto es lo primero que yo me hago, esta parte de aquí. Y estoy mirando para allá, so discúlpenme. Ok, yo para cada color me gusta usar una brocha diferente. No sé si ustedes, pero... Entonces en esta parte de aquí me voy a poner este, es un pink. Y voy a ponerla solamente a mitad de ojo. Entonces, el próximo color que voy a poner, ¿dónde está? No sé la brocha dónde está, anyway. Es un amarillo. Y la voy a poner en la otra mitad que está aquí. Y estos colores quedan bien bonitos, esta combinación. Entonces voy a coger otra brochita y voy a coger como un color mostaza. Es como para darle un highlight a esta parte de aquí de mi ojo. Entonces, en esta parte de aquí voy a coger un blanco como plateado, no sé, como con un color oro. Discúlpeme. Es para darle como un highlight a esta parte de aquí. Entonces, de NYX también voy a usar este delineador, que es bien finito, bien finito. Como pueden apreciar,
No quiero ponérmelo muy ancho para que así los colores se vean más. Entonces, la que voy a usar es esta mascara y es la de Too Faced, esta que está aquí. Entonces voy a coger un delineador negro que también es de Elf. Entonces la base que voy a usar hoy es la de MAC. Y esta es la Mash Master Foundation y esta es la número, no sé qué número es, un poquito de base nada más voy a poner. Entonces la brocha que voy a usar es la Technique esta. No voy a poner ningún blush porque como que creo que hay muchos colores aquí, solo no me quiero poner demasiado de mucho color en esta parte de aquí. Solo que voy a hacer contour mis cachetes. Porque todo esta es la parte que llama la atención, son un colorete como que muy subidito, un rosado, o so mejor lo prefiero dejar así simple. Tengo un pelo que me está molestando, discúlpenme. Entonces lo que sí voy a darme es, voy a usar un highlight, no sé si lo encuentro ahora. Mi favorito de Neutrogena. ¿Sabes Neutrogena? Esta parte de aquí. Entonces, para terminar el look, ahí déjame ponerme un poquito para mis ojeras, aunque entonces para terminar el look voy a usar este pintalabios que es de Wet n Wild, uno de mis favoritos, que estoy usando, ay no sé, como que estoy usando que estoy usando últimamente y es el 967, no sé si se puede apreciar y es como un color Barbie, como digo yo. Que no tiene nada que envidiarle de MAC. ¿El de MAC cuánto vale? No puedo decir, pero vamos a ser realistas. Como 14, 15 pesos y en especial lo encontré un dólar. Y creo que esto no es de mis favoritos. Ustedes me dicen si les gustó el look. Da todos los colores. Mis labios Barbie Pink, como yo le digo. Bueno, mi chica, gracias por acompañarme en otro video más. Espero que vayan a visitar a mi otra amiguita. Denle like a este video. Visítela, apóyenos como nosotros lo apoyamos a todas ustedes. Y de verdad que muchas gracias por esa nueva, de verdad, nueva suscriptora que están entrando a mi canal. De verdad que me emociono. Y hay unos cuantos videitos más. So, Ana. Mi amor, gracias por la invitación, te lo agradezco de todo corazón.
Y espero que se repita. Y otras chicas que quieran hacer colaboraciones conmigo, déjenme saber. Y el próximo video va a ser de un haul, una cosa que he comprado. So, yo sé que están esperando ese video. Y para dejarles saber, chicas, me corté el pelo. So, estoy un poco triste porque la muchacha que me lo cortó se aprovechó y me lo dejó hasta aquí. So, veremos a ver. Bueno, chicas. Chao, que Dios me la bendiga, me la acompañe. ¡Mua! Muchos besos de mi parte. La quiere esta servidora con mucho amor y cariño. Y la sencillez es lo más grande del mundo. Nunca cambien y sean honestas con sí mismos. Bueno, mi gente, chao. Y nos veremos hasta el próximo video. Chao.